GMN le presenta las noticias más importantes del día. Casi ejecutan a comerciante, severamente lesionado y con diversas heridas, una de ellas en la frente. Ingresó al Hospital General Salvador Chavarría, un joven que fue agredido a balazos en el sector Acoros en Piedras Negras. Óscar de Jesús Fernández, de 19 años de edad, el lesionado. Caminaba sobre la calle Azucenas, a la altura del número 1322, cuando repentinamente dos sujetos descendieron de una camioneta Nissan Xterra en color gris y le detonaron sus armas. Al dejarlo tendido y en un charco de sangre sobre la cinta asfáltica, los sujetos se dieron a la fuga y momentos más tarde dejaron abandonada la unidad en el cruce Juan de la Barrera y Samán. Elementos de las corporaciones de los tres niveles de gobierno se encuentran buscando a los delincuentes que hirieron al joven que cuenta con un negocio de tacos y antojitos mexicanos. Persecución y balacera en Piedras Negras. Elementos de Fuerza Coahuila lograron llevar a cabo la detención de tres hombres que protagonizaron una persecución y balacera en Piedras Negras. Dicha persecución comenzó sobre el libramiento José López Portillo a la altura del Laguito Mexicano y terminó a la altura del Boulevard Centenario, esquina con Venustiano Carranza, donde elementos municipales y estatales acordonaron el sitio. Los pistoleros viajaban en una camioneta de la marca Jeep Cherokee color gris, misma que fue asegurada por la autoridad junto con los tres tripulantes. Tras los hechos delictivos ocurridos por la tarde en el sector Acoros, se estuvieron realizando diversos operativos, sin embargo la autoridad no ha relacionado ambos casos. Intento de secuestro desata balacera en Ciudad Acuña. Eran aproximadamente las 19 horas de este martes cuando elementos de seguridad pública en Ciudad Acuña se percataron de que un hombre intentaba subir a otro a la fuerza con un arma de fuego a una camioneta tipo Guayín en color blanco, cuando trataron de intervenir. Pero al notar la presencia policíaca, los civiles arrancaron a toda velocidad por la calle de Lerdo en la zona centro, iniciando así la persecución que al llegar a la calle Melchor Musquiz se detuvo, con el impacto de la unidad perseguida en un domicilio particular, descendiendo de la unidad dos hombres. Fue ahí donde inició un severo enfrentamiento con el intercambio de disparos entre los civiles y los elementos policíacos, quienes al repeler el ataque abatieron a dos de los agresores. En el lugar se aseguraron las armas cortas que presumiblemente utilizaron los hombres que quedaron sin vida. Queda libre ex policía municipal. Luego de detenerlo en la colonia San Joaquín por portación de arma fuera de horario como policía, Jesús Gallo quedó en libertad a falta de pruebas suficientes para judicializarlo, por presuntos nexos con el crimen organizado, como se le acusaba. El oficial había sido dado de baja el pasado lunes por órdenes de la Contraloría, la Comisaría y el propio presidente municipal Claudio Bres Garza, ya que era investigado en la Fiscalía General del Estado y el lunes ejerció su detención, que concluyó el martes. Premia el municipio de Piedras Negras a niños que recolectaron llantas. Fue un total de 256 niños los que llegaron a la meta de recolección de 100 llantas cada uno, por lo que el gobierno municipal les entregó tabletas y bicicletas a elección del participante. Y es que el ayuntamiento y el DIF realizaron este 30 de abril la premiación del programa municipal Limpiando mi Ciudad en los terrenos frente al Palacio de Justicia. A dicho evento fueron invitados también los miembros del Cabildo Infantil, que tomaron protesta este mismo Día del Niño en la presidencia municipal junto al cuerpo edilicio de Piedras Negras. Continúe informándose con GMN, pasión por informar.